Ay, 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 Dios mío, yo no sé este tema, porque aquí estábamos hablando y decíamos, no, mi hijo sí se va donde los abuelitos 15 días. No, el mío también se va. Ahora aquí tenemos a nuestra experta Carlita Villagómez para que nos cuente si estamos haciendo bien, si no estamos haciendo bien, si esto es correcto, tal vez ya tiene que haber un límite. No sé, la experta está y ella nos lo va a comentar. Mi querida Carlita, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. ¿Qué es lo que sucede cuando los niños quieren salir corriendo donde los abuelitos? ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué lindo que se vaya! ¡Ayúdenle! ¡Vaya rápido! No, es mentira. Pero en realidad, qué lindo que pueda tener esa conexión del abuelo con los nietos, porque en realidad es una fuente de amor incondicional entre ellos. Es una situación de conexión increíble. ¿Por qué? Porque los abuelos están ahí para consentir, para jugar. Se vuelven como niños y es un soporte y es un vínculo emocional tan bonito. Las personas que hemos podido tener la oportunidad también de convivir con los abuelos, es lindísimo. Y un alivio para los papás también, que pueden un poquito de alivio con los papás. Pero podría pasar también que claro, a veces los niños interpretan de que en la casa hay reglas, en la casa no me dejan hacer esto, en la casa lo otro, pero cuando voy donde mis abuelitos, que es de una tierra sin reglas, una tierra de diversión, de dulces, de caprichos, de que si quiero esto, me lo cocinan, hazme papitas fritas, y comienzan a interpretar que acá comienzan a abusarse también de esto. Entonces, sí creo que debería haber también como una regla entre papás y los abuelos. Hay ciertas cosas y reglas, y para eso estamos los taitas, ¿no es cierto? Para eso estamos los papás diciendo, no te subas, no dulces a partir de las 6 de la tarde, que es mi regla. No, estas cosas así. Y cuando llegan donde los abuelos, ves que a las 8 de la noche se manda el chocolate, así, claro, tú, así, le quieres matar a los abuelos. Ahí hay una especie como de equilibrio. ¿Ya? Porque también es bueno que tengan un respiro, tanto papás como niños, de ir a la tierra de los abuelos, a que todo es lindo, es papás frita, del todo se puede. Aparte que los abuelos se vuelven, como les decía, como niños, entonces les gusta consentirles, se botan al suelo. Yo me acuerdo de mi mamá así, botada al suelo conmigo, ¿no? Pero con mis hijos, uh-huh, al suelo, y juegan y se matan de la risa. Y tienen esa predisposición los abuelos, porque ya no están para educar. La educación cae en los papás. El no hagas, el límite, que es muy importante para los niños, recae en el rol de padres. Entonces los abuelos ahí se olvidan un poquito de eso, entonces les da un poco de equilibrio. Por eso les decía yo, tanto es un respiro para los papás, también para los niños, y es una fuente de salud para los abuelos. Les mantiene vivos a los abuelos. Abuelandia es una maravilla, sin duda, y lo que decía, sí. Abuelandia es como Disneylandia, Abuelandia es una belleza, y lo que nos decía Carlita, supongo que también es muy positivo para los abuelos también, el sentir esta sensación especial de pasar con los nietos, y todo lo que decía Martín también, llegar a este acuerdo entre padres y abuelos de que no se debe consentir mucho, es realmente importante, pero ya, a veces ya sí se exceden este tipo de cosas, ya hay momentos en los que ya no quieren volver a la casa, no quieren volver a clases, no se cumplen los deberes. ¿Qué pasa cuando regresan un domingo después de pasar todo el fin de semana, vuelven el domingo a las 8 de la noche y los deberes? Y en el acorde a ver la cartulina y la lámina. No sé si todavía se vendan láminas, ¿no? Yo creo que ya no, qué triste. Le digo por testimonio propio, porque yo era así, ¿no? Llegaba a las 8 de la noche a pedir cartulina, lámina. Yo me merecía, yo me merecía. Yo me merecía. Había en el link que conseguías hasta la O lloraba y no quería ir a clases el lunes. En la Shiris. En la Shiris había. Pero ahí lo que es importante son ciertas reglas que se tienen que hablar con los papás, o sea, con los abuelos del chiquito. Porque si es que nosotros tenemos un buen vínculo con nuestros padres, que son los abuelos, eso también va a haber un buen vínculo con los nietos. Y podemos decir ciertas cosas, ¿no? Podemos decirle, tiene que hacer la siesta a las 2 de la tarde y tiene que hacer esto, porque ya está al cuidado de ellos. Pero hay ciertas normas o reglas que, por ejemplo, si es que están ahí los dos, papá y abuelo, y el papá le dice, no te subas de ahí, el abuelo dice, no, déjale, que se suba nomás, está desautorizando. Uh-huh. Y esa desautorización sí puede ser un poco perjudicial al momento de establecer un poco la autoridad o restablecer la autoridad cuando el guagua llega a la casa. Sobre todo de perdón la interrupción, Carlita, sí. Sobre todo de suegros a yernos y de suegras a nueras o así, ¿no? Sí.
ahí se puede lastimar un poco esa relación. Como los papás, mis papás y mi esposo con sus papás. Esa es como la mejor forma de llevarlo. Porque si es que yo me voy, o sea, así al contrario, claro, ¿no? A la suegra o a la nuera y tengo este tipo de comentarios, sobre todo delante de los guaguas, puede lastimar la relación y puede dejar una situación ahí media extraña para los niños. Y entonces, ¿qué hago? Ah, mi abuela no le hace caso a mi mamá porque se discuten, se enojan y yo salgo ganando. Entonces, ahí es importante que esto se tenga como cuidado. Si yo veo ciertas cosas que no me gustan cuando yo mando a mi hijo donde los abuelos, lo discuto primero en pareja, o sea, mira, creo que podemos manejarlo de una manera diferente. Y también hay que ponernos a pensar desde la parte de los padres, que cada vez con el alargamiento de la vida, podemos decir, o sea, cada vez los abuelos viven mucho más años y las mujeres también entramos en un mundo laboral más importante. Entonces, sí recurrimos muchísimo a la ayuda de los abuelos en la crianza. Hay abuelos que ahora crían a los nietos 8 horas, 4 horas, 10 horas, o sea, es bastantísimo. Entonces, ahí como decir, no haga esto, no haga esto, no puedes estar en control remoto tampoco. Pero justo eso te quería preguntar, Carlita, ¿qué pasa ya cuando se vuelve esto, que los abuelitos crían a los nietos por la cantidad de horas que tienen que pasar? Porque hay que decir y hay que agradecer al 100%, sí, los papás son una ayuda. Sí, en mi caso, mi mamá fue una ayuda, mi papá una ayuda súper, súper grande, porque en realidad yo, hasta había veces que yo ya estaba, mi mamá ya me veía así tensa y me decía, préstale, me la llevo, sí, ándate a tomar un cafecito con tus amigas, sal a comer, mi amor, tú. Entonces, claro, de verdad son una ayuda súper grande. Pero ¿qué pasa cuando ya ellos crían? Y como tú dices, no tienen reglas, no tienen normas, ellos simplemente es la tierra de Abuelandia. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Como que, ¿a qué acuerdo sí podríamos llegar? Porque claro, o sea, son quienes les están dando como, están 8 o 9 horas con los abuelitos, son quienes tienen que poner también los límites y las reglas, ¿no? Yo creo que ahí la situación es diferente. Cambia. Ahí la situación es diferente porque obviamente al estar en el contacto diario con los nietos, ya va a empezar a pasar de una visita de fin de semana de Abuelandia a tengo que criar a este niño. Claro. O sea, ya tengo que decirle que no se suba ahí, que no coja esto, que no puede comer galletas hasta encima de la cama, claro. Y hacer migas y esto, porque ya estoy un poco en la crianza. Entonces, ahí cambia. Uh-huh. Y ahí puede pasar, ¿no es cierto?, que muchas veces dicen, ay, claro, llega y es un rebelde conmigo y con los abuelos es maravilloso y con los papás es imposible. ¿Qué pasa ahí? Que el niño necesita presencia de los padres también. O sea, es un poco complejo en este sentido porque nosotros trabajamos por una cuestión también personal, profesional, individual, pero también tenemos que equilibrar un poco el tiempo de calidad que le damos a nuestros hijos y la presencia que podemos tener con ellos. Para que no sea una cosa así, porque muchas veces de estas cosas de rebeldía, de portarse terrible, es un llamado inevitable eso, ¿no? Si trabajan papá y mamá y son horarios, por ejemplo, jornadas súper largas, extensas, un trabajo de centro comercial, ¿no? Que te obliga a veces a empezar a llegar 9 de la noche. 9 de la noche, los niños ya están dormidos. Cuando sales llegas, no los ves prácticamente nunca y los abuelos se dedican, Carlita, a cuidarlo siempre. Sí, ¿Y qué pasa ahora que... Es triste decir esto, pero vivimos en un país donde los embarazos juveniles son cada vez mayores. Y claro, ves chicas de 14 años, 15 años ya embarazadas, ya madres, que técnicamente, o sea, hasta por tema de edad, terminan entregando su hijo a los abuelos y ellas comienzan sus estudios, comienzan a hacer su vida y terminan técnicamente creciendo como hermanos. ¿Ay? ¿Qué pasa ahí? Sí. Porque hay un momento, es complicado y es una cosa que pasa mucho en nuestro país. Claro. Porque claro, ya la autoridad de madre es complicado, una niña de 14 años, mientras la abuelita sí ejerce más una autoridad de madre. ¿Qué pasa con ese niño? Ya fuera de edad. Claro, no, exactamente, fuera de edad, pero a veces si es que tienen así embarazos tan chiquitas, tan adolescentes, obviamente no están capacitadas para poder criar a un niño. Entonces, ahí lo importante es que los abuelos que adoptan este rol de padres, fuera de ser los padres, necesariamente tienen que imponer las reglas y esto. Ahora, ¿qué pasa con la relación de esa mamá con ese niño o esa niña
sí puede generar una cuestión de te veo como un par, porque a la final me está criando tu mamá y muchas veces piensan que son los papás, los abuelos. Eso ya es un tema un poco más difícil de trabajar, porque eso ya es una relación diferente. Tienen que tratarse muchas otras cosas más adelante, pero en relación de los abuelos, esos abuelos se convierten en padres nuevamente de esa criatura, claro. Complicado. Sí. Lo complejo que es ser padres, pero aquí tratamos de darle herramientas y consejos siempre con los especialistas. Gracias, Carlita Vida Gómez. Gracias. Por estar junto a nosotros. Difíciles, difíciles. Esperamos que le haya servido todos estos tips, todas estas recomendaciones. Sí, son las 10:40. Qué lindo, que disfruten con los abuelos. Así es, ay, son una bendición. Mamita, este fin de semana, mi rabo, a tu abuelo. De paso. Se va a volar, ya te aviso. Gracias, Carlita, por tu compañía y por todos esos buenos consejos. Gracias.